Y otro zombie. ¿Estáis solo lleno de zombies? ¿Estáis aquí de parranda? Él también vigila. No, Jota, no podemos ir traicionando a nuestros amigos de nuevo. Esto es un golpe de estado. Vamos a anexionarnos esta base. ¿Anexionamos? Son de confianza, ¿vale? Si tú lo dices. Cuidado. ¿Que no me la das? Habrá que pagársela, es una tienda. Que tenemos una misión encubierta. Oye, ¿y mi chaleco antibalas? Que no, que si lleváis todo chaco. Madre mía, está todo esto lleno de zombies. ¿Que me habéis dejado abandonado? Ten amigos para esto. ¿Qué? ¿Que soy el líder del equipo? ¿El líder? He organizado un plan genial. Que os habéis pasado por el forro. ¿Qué tal el perro? De momento no ha matado a nadie. Estamos buscando la orden de... Bueno, de estamos... Tiene que tener una palabra secreta. No probéis palabras, por lo menos cuando esté yo delante. Pues sí. ¿Estáis solo lleno de zombies? ¿Estáis aquí de parranda? ¿Qué? ¿Tomando un cóctel? Una zona segura. Barricada. Hombre. Oye, pues es buena idea. Pero deberíamos salir de aquí. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Sí, bueno. Joder, con la pistolita... ¿Las armas, Jota? Las de verdad, las de los elementos estos. Y las que me habéis comprado. ¿Y los suministros? ¿La que me habéis comprado dónde está? ¿Comida? ¿Qué vas con eso? Te van a pegar un tiro al final. ¿No me habéis dado ni un chaleco? ¿Las habéis dejado donde las habéis dejado? Por cierto, ¿tú estás bien? Yo sí, sí. Pensaba que te habían atropellado a ti también como a este. Nada. Vale, ¿ya habéis hecho las paces? Bien, todo. ¿Buen rollo? Somos colegas, todos. Equipo. ¿Lo que habéis hecho estaba planificado o se le ha ido la olla? El final, un poco... Estaba todo hablado. Somos blandos. Bueno, todo. ¿Te la has atropellado? Como tiene balas. ¡Se ha puesto en medio! Aquí veo una relación de amor-odio muy rara. Ya, tío. Ah. Vamos a sacar cosas, suministros. Hay que hablar con los curas, eso. Sí. Los curas, la iglesia tiene de todo. Sí. Zombies, que lo he dicho, que están llenos de zombies. Hay que buscar a los curas. La iglesia tienen comida. ¿Dónde están? Obleas, yo qué sé, vino. Vino. Bueno, vale, pues vamos a buscar a los curas, al obispo. Venga. Hay una monja zombie que está persiguiendo a la gente. Te la traigo y la interrogamos. Vale, trae a la zombie. Pero espérate, yo esperaría. ¿Cómo vas a interrogar a un zombie? No, que va a ir. No, que sé, déjalo. Eso que va a ir. Encima corre, ya lo he visto correr como nada, ¿eh? Que lleva una pistola de juguete y se piensa que es de verdad. ¿Se lo van a cargar? Bueno, ¿vamos a la iglesia o qué? Sí, ¿dónde está? Habrá que buscarla. Que vamos al perro rastreador. ¿Sabe rastrear monjas? ¿Tienes algo de ella? Se lo acercas. Buscamos a... Pero que tenemos que buscar al cura. Luego te la traigo, la monja. ¿Cómo hacemos que un perro rastree un cura? Tío, ¿cómo vas a buscar un cura? ¿Que buscar un edificio con una figura así? Ya está, de toda la vida. No, estaba en un parque, han dicho los chavales. ¿Dónde van los niños? A los parques. Pues ahí está el cura. Una lógica sin fugas. Bueno, vale. Para darles la comunión, esas cosas. Claro. Sí. Vale, pues vamos. Es que me da miedo que el zombie muerda al perro o algo. También puede morder el perro al zombie y a lo mejor se lía. Y se infecta. Por eso. Y luego jugamos con ellos y nos muerde y nos morimos. Yo la defiendo. Vale, Jota, tú acabas de atropellar a una persona y nos has arrastrado a otro. Se ha puesto en medio. Vale, muy bien, vamos. Yo vigilo. Yo también. Carnaza, siempre alguien delante y alguien detrás. Él también vigila. No, Jota, no podemos ir traicionando a nuestros amigos de nuevo. ¿Fuera segura? Yo no lo veo muy agobiado. Podemos salir. ¿Podéis abrir, por favor? Ábrele, mira. Manu. Hola. Hay una valla de un metro, ¿vale? Ah, vale. No, te agobies. Muchas veces cuando eso busca la solución más rápida. Eso. Ahí, ven, ya está, ¿sabes? Jota. Estaba fuera, se me han colado. A un segundito, vigilad, mental, ven. Uy, necesito ayuda, mental. Escucha, ¿hay un búnker? ¿Qué búnker? Ahí abajo. ¿Hay un búnker aquí abajo? Parece algo de un búnker. A ver. Abajo hay algo. ¿Pero hay algo de verdad? No sé, te estoy preguntando. Vamos para arriba. Arriba vemos bien. Mental, ¿qué hacemos? Me estoy poniendo muy nervioso con esta gente. Están locos. A ver, ¿qué medidas quieres? Tienes una panda de incompetentes. No son incompetentes, son mis amigos. Incompetentes. Bueno, mi equipo. ¿Equipo? ¿Que no se creen que soy el líder? A ver. ¿Por qué no os creéis que soy el líder? No sé, al final es el que va mandando, el que más estrategias tiene. Pero que yo soy el líder. O sea, hacerme caso. El otro día te pegué y tampoco funcionó. Buena chica. Hola, Fara. ¿Os estaba buscando? Faraona, gordita. Menos mal que tengo cosas tuyas para que te arrastre. Ah. Tárraga, ¿qué hacemos? ¿Te fías de estos? Es que no sé, tío. Tú que has estado fuera y los ves ahora, ¿cuál es tu primera impresión? ¿Te fías de ellos? Se han pegado entre ellos, tío. Están zumbados. Y la ha arrastrado con el coche. Está atropellado. Que los les apunto con el láser como si fuera un francotirador. Vale, a ver qué hacen. No la ha visto. Se lo ha creído. Se lo ha creído. Bueno, el tema. ¿Qué hacemos? A ver, me da miedo. Busquemos dónde estaba el cura. Vale, pero me da miedo ir con ellos y que me atropellen a mí. Bueno, los cogemos y los lanzamos al cura y que atropellen a ellos. Pero que tampoco quiero que les hagan daño a ellos, que son mis amigos, creo. El mismo cura que hemos visto allí antes. Era ese de rojo y negro. ¿Qué equipo de incompetentes tenemos? Sí, ¿dónde está? Yo he visto que se iba para atrás de donde estaba. Vamos a por el cura, vamos a buscar al cura. Vamos a buscar al cura y ya está. Vamos a buscar al cura. A ver, allí había un parque. Dejad de hablar. Ya están pegando. ¡Rápido! ¡Jota! Manu, no peguéis a la gente.
¡Ven! Vale, vamos a buscar al cura. ¡Fara! ¡Al cura! ¡Cura! ¡Busca al cura! ¡Busca al cura! Sí, sí, ahora salto. Ahora salto. Menta, no subas. No saltes, no saltes. No le hagas caso, no le hagas caso, que está loco. Salto. Que no saltes. Que, sí, que no. Que para esto hay que ser especialista de cine y cosas. ¿Qué título? Tendrás que aprender. Con cuidado. Sin matar a nadie, por favor. ¿Este ahora? ¿Os lleváis con él? Yo qué sé, tío. ¿Lo conoce? Yo lo he visto. Sí, es colega. Lo que no sabía es que Jota también le conocía. Vamos a tirarnos. Que no estoy tranquilo. Menta, no le hagas caso a ese. Madre mía. Se dejan influenciar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que hay un zombie! A ver, que yo también soy gilipollas. Que hay una valla aquí de mierda. ¿Qué? ¿Ahora qué? Mental. Hay una valla de un metro. No me seas. Cuidado que va por el perro. ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! Hostia, qué susto. No es que te haya intentado dejar fuera, ¿eh? Tardaga, tranquilo. Que quiero al perro, quiero al perro. Te voy a hacer cosas, ahora te veo. Vale, ¿qué hacemos? Te estás dando cuenta que están haciendo. Ah, pero os vais todos. Que están planeando. No, es que hacen cosas sin hablar conmigo. Cosas. Que soy el líder, mental. ¿Qué mental? Digo, Jota. Joder, no me insultes. ¿Has visto que están planeando cosas a escondidas nuestras? Pero que soy el líder. Pues menudo líder, mira. No, en realidad es una estrategia genial. Me han enseñado que luego adelante, Jota. Claro, pero es una estrategia genial. Es como cuando el niño dice, no, quiero ir solo al colegio. Y le dice, vale, niño, corre, yo voy. ¿Qué te detrás? Que encima, ¿no? Claro, claro, es una estrategia. Nos están poniendo en peligro. Vale. Ellos van delante, tío, nosotros vamos detrás. ¿Estamos seguros aquí? No. No, ellos van delante, nosotros vamos detrás. A ver, que viene gente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a movernos, tío. Ahí están los zombies, ¿no? Pues para el otro lado. Vale, fácil. Es peligro, se la lleva Jota detrás, ¿qué es esto? No puedo correr, yo me he hecho una guía. Pues ves, nos ha venido bien, son el cebo. Se está comiendo una persona. Madre mía, maldito apocalipsis, tío. Me estoy poniendo nervioso. Vamos para allá, para la luz. ¡Tárraga! ¡Ven, ven, Tárraga! ¡Cuidado! La monja zombie, la monja. Y otro zombie. No te muevas, no te muevas. Si no te mueves, no te atacan. ¿Por qué este pueblo está lleno de monjas zombies? ¿Qué en este pueblo hay monjas zombies? Y futbolistas zombies. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Detrás, pétalo. Hay que buscar al cura. Cura. ¡Ah! Pero avísame. Sí, hay un montón. Pues vámonos de aquí. Tárraga, si alguna vez te vas de vacaciones y quieres que cuide a Farah, me lo dices. ¿Sí? Ya la cuido. Sí, me llevo genial con ella ya. Monja zombie, monja zombie, monja zombie. ¡Monja zombie! ¿Por qué hay monjas zombies? Vamos a buscar. Eso está lleno de piña, tío. Están armados todos, están armados. Vámonos. Vale, que no siempre hay que hacer lo que yo digo, yo propongo. Pero que si sale algo mal, las culpas son para mí. Claro. ¿Por qué me mira la gente? ¿La habéis perdido? No, el perro, el perro. Súbete la bragueta. Aquí hay algo. Hay zombies, 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 zombies. Y zombies. Hay una escalera, vamos a subir escaleras para arriba. Tengo un plan. Las alturas. Chicos, alguna vez quedéis atrapados, subid a un sitio alto. Los zombies no suben a los sitios altos. Esto funciona igual con los dinosaurios. ¿Cómo que con los dinosaurios? Que sí, que lo vi en Jurassic Park. Es un dinosaurio. No, pero lo vi en Jurassic Park. No creo que hayan hecho una película de algo que no existe. Se habrán basado en algo, ¿no? Sí, en dinosaurio, claro. Pues eso. Vale. Busca, busca. Para, busca. Menta, creo que es la otra. Si le pasa algo a Tárraga, el perro para mí. No. Se lleva mejor conmigo, es mi mejor amiga. El perro me lo pide yo. Mira, qué cosas. Que está aquí Jota, pero es un imbécil. Jota, que están ahí. Comida, la comida, ahí pone tortilla. Se queda la vuelta. Seguro que hay comida. Señor, ¿tiene tortilla? ¿Tortilla? Hay una bolsa que pone tortilla. No hay. ¿Puedo entrar? La puerta sí, está abierta. La puerta. Es que esta es para salir. Esa es la típica excusa. No. ¿Dónde están las ganzúas? Si le pasa... Bueno, ahora le cuento. Mira. Voy, vamos. ¿Tú crees que es verdad? Tío, te están engañando. ¿No ves que están haciendo su propio plan? Que soy el líder. Ministros y todo. Al líder no le pueden engañar. Claro, que no, soy un crack. Primero. Es el que menos se entera del panorama. Que no, a ver, mental. Te lo voy a contar. Es una estrategia genial. Para que hagan lo que yo quiero. Míralos. En la palma de mi mano están. Ya se ve ya. Aquí plástico. ¿Qué están pintando? ¿Cómo van a estar pintando? Si es el apocalipsis. Es para los virus. Se llena de sangre. ¡Para! ¿Quieres vivir conmigo, Farah? Cuidado, zombies. Provisiones y mochilas. Provisiones y mochilas, provisiones y mochilas. Tortilla, tortilla, tortilla. Pero pone tortilla. ¿Por qué juegas con mis ilusiones? Tortilla. ¿Tienes tortilla? Perdón, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, aquí sobreviviendo. Una pregunta, ¿por qué hay tantas monjas zombies y curas zombies? Creo que había un convento por aquí o algo por el estilo. Pero llevo dos semanas viendo monjas zombies. En el sitio este del norte, que hay una iglesia y un señor que tiene zombies ahí. ¿Había una iglesia? Sí.
Monjas. Vale. ¿Cómo te lo explico? Monjas. ¿Puedo coger una Coca-Cola? Por favor, adelante. Ah, gracias. Sí, es que son unos subidos que hemos ido rapiñando un poco. Vale, ¿podemos descansar aquí un poco? Sí, sí, por favor, estáis en vuestra casa. Vale. ¿Y el cura confiesa y esas cosas? Yo no me arrimaré mucho. Ya, es un poco raro. Voy a sentarme aquí, que estoy muy cansado. ¡Ven! ¡Manu! ¡Ven! Y yo, bueno, nos la ha dado, yo se la he pedido y nos la ha dado. Bueno, ¿qué? Me encanta este sitio. Tenemos que anexionarnos esta base. Pero, a ver, este sitio no está dando un problema, es que no encontramos las armas. Me dejo las armas. ¿Tú has visto este sitio? Este sitio es de ricos. Los techos altos son de ricos. Eso es luz difusa. ¿Tú sabes lo que cuesta poner esos LEDs? Tampoco debe ser tan complicado, hombre. Lo hemos hablado muchas veces. Ahora, yo soy el líder, así que si digo que nos anexionemos esta base, nos la anexionamos. ¿Cómo se hace? Perdón. No sé cómo se hace esto. Pero ya detectado. Esto es un golpe de estado. Vamos a anexionarnos esta base. ¿Nos anexionamos? Ah, no es tuya. A ver, que yo también me he colado. Ah, vale, no, pues buen rollo. Vale, mira, el esmenta, el estárraga, la perra es faraona, que se va a venir a vivir conmigo. Mola. Y él es Jota, que ya lo conoces, el Manu, el chico que la ha atropellado antes, pero de buen rollo, ¿sabes? Coleguitas, todos. Son colegas, está todo bien. Sí, a veces se pegan, pero plan, ¿cómo se dice? Una mojadilla. Ah, no, apuñalamiento entre coleguillas. Sí, vale. Eso. Ah, eso es la apocalipsis. Que estéis en vuestra casa, ¿eh? Jota, no, déjalo. Es en mi casa. Por eso, pero es que ahora es nuestra casa, no hace falta que te lleves cosas. A ver, ¿el baño? Tío, esta casa es de rico. Y salón y esas cosas, placas solares. No llego a explorar tanto. Vale, pero... ¿quieres ser parte de nuestro desfigurado equipo? Yo soy el líder. Vale. Jota, ya lo conoces, que se ha caído muchas veces de un balcón. Tú ya sabes que yo estoy... encubierto. Vale, pero no contarás nada. O sea, antes lo he hecho por tirarme un poco el rollo para que mis secuaces vean que soy el líder. Claro, me tengo que hacer respetar. No, que el otro día le metí un bofetón a Mental y no sirvió de nada. La violencia aquí no sirve. Aquí es estrategia, engaño, maquiavelo. Vale, entiendo. No te vamos a molestar. No, si no molestas. Si yo estoy aquí para recuperar un poquito de información y luego ya. ¿Sabes dónde hay comida, suministros, munición? Esto es lo que hemos podido robar. Queda algo por ahí. Quedan unos bocadillos. Seguro que algo. Vale, pues eso, vamos a estar aquí media horita y tal. Pero sobre el papel, para que me respeten como su nuevo líder, que aún no lo saben, pero bueno, voy a ser su nuevo líder. No sé. Mucha responsabilidad, pero ya es hora de plantarse. Va a ser una temporada. Está bien. Si Jota la ha atropellado antes. Si se van a matar en dos días. A mí esas cosas no me pueden. Y esta base es mía, diga lo que diga. Es tuya. Es nuestra del equipo. Sí. Yo me voy. Luego tenemos nuestra base, o sea, podemos venir aquí de vez en cuando o no, ¿sabes? Porque nuestra base es mejor. Voy a ver si consigo las llaves y las dejo y ya. Y vale, perfecto. Anexión. Nos va a traer la llave de la anexión, y eso. No, tampoco te pases. Ese chaval nos ha dejado la base. Ah, a ver, no es camarero. No es ni camarero. No faltes el respeto a la gente. Podría acostumbrarme a esto de la apocalipsis, la verdad. ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha mordido un zombie? No. Estoy con el bocadillo. Qué bonito. Bueno, pues ya tenemos una base, lo has escuchado y todo, ¿no? Que nos la hemos anexionado. ¿Quién te ha traído aquí? Yo, la has traído tú por mis indicaciones propias. Qué chula, tío, es genial. Pues ya tenemos nueva base. A ver, la primera la vamos a seguir usando, que es donde tenemos nuestras placas solares, nuestros filtros de agua y todo. Pero cuando vengamos al sur, tenemos base, tío. La chapamos bien y todo para nosotros. Pero no le pinchéis nada, ¿eh? Nos ha llamado traidor. ¿Te ha insultado? ¿Ha dicho algo? No, claro, me cago en la leche, ven aquí. ¿Te vas a fiar? No. Nos están engañando. Que son zombies. Claro que viene. Ah, me cago. Perrito, guapo. Que ataca a los zombies.